Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Lejane y hoy os traigo, como os dije, la demo de Spirit of the Island. ¿Vale? Ya lo dije en lo de las votaciones del nuevo juego. Pues esto lo estoy grabando justamente después, así que todavía no sé cómo van las votaciones ni nada. Así que este juego pues está dentro de las votaciones y esta pequeña demo, como dije al principio, pues siempre nos van a ayudar a elegir. Ojalá todos los juegos de Early Access pues tuviese una pequeña demo para que te diesen la oportunidad de ver cómo es el juego, cómo está el juego actualmente, o por lo menos ver un poco cómo es el juego para así decidirlo si lo compras o no lo compras, ya que estás comprando un juego en Early Access y que tú no sabes si se van a terminar ese juego o no se va a terminar, pero tú has pagado, entonces por lo menos que te den la oportunidad de jugar una pequeña demo gratis y así pues tienes la opción de poderlo probar y decidir si te va a merecer la pena o no te va a merecer la pena. Pero sin más dilación, vamos a jugar esta pequeña demo. Avisaros, esta demo no está en español, hay un montón de idiomas. No sé si el juego al final está en español. Pone en Steam que sí, pero claro, como Steam está más bugueado que nada. Pero deciros, en el canal hay un vídeo que está para traducir todos los juegos en español y este juego se puede traducir con ese truquito que subí al canal, ¿vale? Es un juego de Xunity, así que podéis traducirlo súper sencillo, súper rápido y lo podéis tener en español. Tanto la demo, como en este caso vamos a tener la demo en español, como el juego final, que no lo sé exactamente si está en español o no está, ¿vale? Porque en Steam pone que sí, pero yo creo que eso está más bugueado que nada. En nombre de la propiedad, pues vamos a ponerle el paraíso, ¿no? Bueno, nombre del pueblo también. No, el paraíso va a ser la propiedad. Paraíso, perfecto. Aquí, nombre del pueblo, vamos a ponerle Pelícano. Todo lo copiamos de Stardew, ¿vale? Perfecto. Y nombre de la región, Stardew. Ya está. Fácil y sencillo y para toda la familia. Este es nuestro muñeco. Al principio es muy estilo, como ya dije. Yo creo que es muy estilo Animal Crossing. Bueno, parecido, ¿vale? No, tampoco es que sea muy igual, pero vaya. Nos vamos a poner de qué color nos ponemos. Aquí no somos racistas, así que nos da un poco igual de qué color sea. Pero nos vamos a poner así, porque yo qué sé. Tampoco no hay mucho más donde elegir. El pelo, ostras. No puedo girar el muñeco. Bueno, pues este pelo me mola. ¿Este pelo es de tío o de tía? No tengo ni idea, ¿eh? A mí me mola este pelo, la verdad. Vamos a ponernos... ¡Cómo me mola este pelito! Así... Me gustan mucho estos colores, ¿eh? El púrpura y el morado me gusta muchísimo. Me mola más este, el morado, hace más contraste. Ya sabéis que en el canal siempre las miniaturas y todo eso las pongo muchas veces en morado. Aquí abajo los followers lo ponen en morado. Es que me gusta mucho el color morado, ¿eh? Y el púrpura también. Me mola mucho, mucho. ¿Qué ojos nos ponemos? ¿Uno que estamos así infelices? Venga, estamos felices, así que ya está. Vale, amante del campo. Estos son como... ¿Cómo? La infancia. Bueno, serán nuestros atributos, ¿no? Por lo general. Vale, vamos a poner el modo de juego primero, que nos lo pone en fácil, por ejemplo, ahora mismo. Voy a bajarle un poquillo el volumen al juego porque creo que estoy gritando demasiado porque tengo el volumen muy fuerte. Modo de juego fácil, explorador. ¿Te encanta todo? No, aquí las necesidades de supervivencia son bajas, la resistencia se recuperará más rápido, las criaturas son menos agresivas. No, no, no. Normal y ya está, normal. Pues normal, las necesidades de supervivencia son normales, la resistencia se recupera a una velocidad normal y las criaturas atacarán a la vista. Vale, nos gusta. Amante del campo, ¿te encanta todo sobrevivir fuera de la zona urbana? Cuidar una granja te atrae alegría y los animales significan mucho para ti. El trabajo manual también es algo que no es difícil para ti. Vamos, sobreviviente. Aprendiste a defenderse, a defenderte durante la escuela y cómo encontrar diferentes tipos de plantas y cosas orgánicas en la naturaleza. El foraje y descubriendo son cosas que realmente te encanta hacer, ¿vale? Y esto es amor por la comida. Para usted la cocina es arte y las especias son de oro. Siempre piensas de diferentes maneras de cocinar, no solo en la tierra, sino también sabes cómo lidiar diferentes tipos de marisco. Bueno,
cocina no queremos. Popular Kid, cuando era niño te encantaba hablar. Vale, esto es para ser un poco más sociable, que ahora mismo no nos interesa. Esto es para tener más, ser un constructor. Todo se puede arreglar o crear según su imaginación. Te encanta construir cosas y destruir cosas también. Conectar la lógica y la elaboración define en lo que se ha convertido hoy. Y recolector. Te fascina todo lo que es el mundo tiene para ofrecer. Comida, comida, personas, animales, desafío e incluso peligro. Viviendo la vida como algunos pueden decir. Coleccionista, vale. Recolector, ¿no? Supongo que será. Bueno, sin más dilación, yo creo que vamos a cogernos. Aprendiste a defenderte durante la escuela. Amante de la cocina no vamos a ser. Popular tampoco. Builder o coleccionista. Todo se puede arreglar o crear según su imaginación. Te encanta construir cosas y destruir cosas también. Conectar la lógica y la elaboración define. Este mismo, ¿no? Comida, persona, animales, un poco más de todo, ¿no? Vamos a coger este. También deciros, antes que nada, si dejáis un like y apoyáis este vídeo, pues este será uno de los juegos seleccionados. Ya sabéis que podemos empezar uno o varios juegos según el apoyo que tenga y según todos los votos que haya. Pues si queréis votar por este juego, podéis ir al vídeo anterior, que será lo de las votaciones. Bueno, al vídeo anterior, al vídeo de las votaciones, si queréis entrar al canal o si no lo tendréis en una tarjetita por aquí arriba. Y si no, pues aquí en los comentarios también me lo podéis ir poniendo. También decirme cualquier cosita, si vosotros habéis jugado a este juego, consejos, etcétera, etcétera, sobre el juego, qué podemos hacer, qué no, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo comentario es bienvenido, ya que hacéis que ayudáis al canal a crecer y a que el algoritmo de YouTube, eso, pues que dé el canal, lo recomiende y todas esas cositas. No vamos a ver el modo historia, ya si nos compramos el juego y todo eso y lo vamos a ver entero, vemos el modo historia, ahora mismo no me interesa, quiero probar el juego, es una demo y es lo que quiero hacer, probar lo que viene siendo un poquito el juego. Hay un poquito de lag, parece ser, ahora mismo, por favor, arréglate, nos estamos levantando de una hostia que nos hemos pegado contra la arena. Y lo dicho, si te suscribes y eso, y dejas tu like y un comentario, se agradece un montón, ayudarás un montón a lo que viene siendo el canal. Y ya si vas abajo a la descripción y ves toda la información que hay ahí para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, pues también se te agradece un montón, que es todo totalmente gratuito, ¿vale? Sin ningún coste y ya sabéis, lo podéis hacer y ayudáis un montón al canal. Muchas gracias y continuamos. Vamos a ver, Legend. Ah, el bote se ha ido. Al menos estoy en la isla correcta, creo. ¿Vale? Vamos allá. Vale, nos dice que nos podemos mover, saltar, interactuar, la acción con el botón izquierdo del ratón. Vale, la estadística con el tabulador y obra recíproca. Vale, interactuar pues con la E. Como primera tarea, intenta encontrar su hogar. Simplemente siga el camino y vaya al noroeste desde aquí. Vale, pues vamos allá. Vamos a ir para nuestra casa, ¿no? Hemos dicho que podemos interactuar con los árboles. Vale, y nos dan cocos. Vale, un poco de interfaz de lo que viene siendo el juego. Tenemos sueño, parece ser, agua, comida, vida y la otra barrita azul. No tengo ni idea de lo que es, la verdad. Lo dicho, no he visto, dije que vi un gameplay por ahí de este juego hace ya bastante tiempo, cuando salió, hará ya 10 meses por ahí que salió este juego. Y entonces pues hace un montón que no tengo ni idea del juego, ¿vale? Así que no me acuerdo de nada de lo que vi en ese vídeo. Dije, oh, me mola, me gustaría jugarlo en un futuro. Así que bueno, ahora mismo estamos probando lo que viene siendo la demo y si es muy votado, pues podemos hacer una pequeña serie o una serie muy larga. No sé tan, de tan largo que será el vídeo, el juego, no sé cuánto contenido tendrá, pero vaya, ya sabéis que yo siempre alargo los juegos según el contenido que tenga. Si veo que es un juego que da contenido para 10 capítulos, habrá 10 capítulos. Que tiene para 20, 20, que tiene para 3, pues para 3, ¿vale? Según el contenido que tenga el juego, así de larga será la serie. Nunca me gusta alargar juegos por alargar, por meter relleno, tampoco me mola, ¿vale? Porque me aburro yo
Y también os aburriríais vosotros, porque si yo me aburro, pues ya sabéis, ¿no? Bueno, sigue el camino hacia el norte para llegar a la tierra de Legend. Si vas al sur, llegarás al muelle. ¿Vale? Hasta ahí, todo perfecto. Venga, vamos a darle. Concepto básico de la agricultura. Recolecta la tierra para los cultivos. Explora la isla, encuentra su hogar, ¿vale? Y conociendo lo básico, encuentra un pico cerca de su hogar. Ok. Vamos a darle al mapa. Que tengo curiosidad de ver el mapa. Vale, es un mapa con varias islas, ¿no? Parece ser. Yo creo que todas estas islas es las que podemos jugar. Yo pienso que en la demo podemos jugar todo esto. Pienso, creo. Y las que no podemos jugar son esta que está en más negrito. Pienso, no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. Vale, hemos entrado aquí. Podemos entrar en un montón de cosas. El tutorial me está tocando lo que viene siendo los cuyons. Estos son las... como digo, las misiones que tenemos ahora mismo activas. Aquí la podemos ver. Y bueno, pues nos van a ir dando reputación y esas cositas. Estos son nuestras stats. Que aquí las tenemos. Pues bueno, lugares descubiertos, cuevas encontradas, viajes en barco. Ok. Cosas normales de esas stats. Vale, pues aquí tenemos lo que viene siendo nuestro inventario. ¿Esto qué es? Farming mini. Vale, nuestras skills. Nuestro mensaje, que no tenemos nada. Esto es un calendario, la cual hay personas que todavía no conocemos de nada. En nuestro mapa. ¿Y esto qué es? Nuestro trabajo de, en nuestro diario, ¿no? Estos son los que hay, los personajes que hay en lo que viene siendo el juego. Y esto no tengo ni nada. Ah, vale, finanzas. Vale, porque podemos crear nuestra propia... Bueno, vamos a crear nuestra propia isla, la cual podemos hacer varias tiendas, cositas, agricultura, etcétera, etcétera. Y aquí nos pondrá, por ejemplo, el número de tiendas que tenemos, los ingresos, los alquileres, exploración y por ejemplo, el personal, el impuesto y lo que hay que pagar, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que ahora mismo tenemos 50 monedas y sin más dilación vamos a tirarle... Para lo que viene siendo nuestra casa, que no tengo ni idea de para dónde es. Tenemos un cuchillo, tenemos agua, tenemos comida. ¿Qué hemos encontrado? No tengo ni idea. Como puede ver, hay muchos lugares para descubrir. Cada vez que encuentre una ubicación, obtendrá algunos puntos de experiencia para la habilidad de exploración. Hay muchas más habilidades para desbloquear y actualizar. Ok, hemos encontrado lo que viene siendo nuestro pueblo, ¿no? El pueblo que le hemos puesto leyes, ¿no? Supongo el paraíso, vaya. Esto va a ser como nuestra isla. Ahora hay que encontrar nuestra casa. La verdad es que el mapita aquí arriba me mola mucho. Y aquí hay una casa, supongo que... ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué me he pegado una hostia contra esto? ¿Puedo matar a estos bichos? ¿Eh? Vale, podemos matarlo tú. Guay. Vale, tenemos semillas, parece ser. Tenemos cositas. Y vamos a ver. Hemos encontrado, este debe ser el lugar, qué desastre, pero la casa parece que está en una sola pieza. Me pregunto por qué mis padres querían que viniera aquí, ¿vale? Perdonadme, si no recuerdo mal, encuentra la casa, la encontré y conviértela en mi nuevo hogar. Y luego busca al anciano, el responsable de la ciudad local, ¿vale? Ok, vamos allá. Vamos a hacer ya nuestras cosas. Ahora estás un poco oxidado y sucio, pero con el tiempo podrás actualizarlo y crear nuevos muebles, máquinas. Aquí puedes construir su propia granja, sus tiendas y mucho más. Asegúrese de que se convierta en un lugar hermoso para que los turistas visiten. Ok, hay que hacer para que vengan gente aquí a la isla. Supongo que por todo esto podemos construir. Aquí está lo que viene siendo el otro pueblo, ¿no? El pueblo local, el cual este será el alcalde. Y esto es nuestra isla, la cual nosotros podemos crear nuestro propio pueblo haciendo pues tienda y todo eso. No sé si aquí habrán tiendas independientes del pueblo local. No tengo ni idea. Vamos a recoger lo que viene siendo nuestras herramientas, que nos están explicando cómo se hace. Vamos a ver cómo... ¿Qué hay que hacer ahí? Las palas se pueden usar para cavar en el suelo en la búsqueda de elementos incluidos en la tierra para crear cultivos. También se pueden usar para destruir carreteras o aceras que ya no deseas. Las palas se pueden elaborar utilizando un banco de trabajo. Ok.
Pero ¿y cómo se hace para plantar? Bueno, ahora lo miraremos. Tenemos un pico, que ya hemos hecho la misión esa. Y ahora nos pide 15 de piedra. Vale. Hasta ahora estamos todos bien. Lo que quiero... tener mi inventario un poquito organizado. Supongo que esto será así. Vale, el cuchillo va a ir el primero. El pico va a ir el segundo. El hacha el 3. El martillo el 4. Y la pala el 5. Vamos a tenerla así. Ahora el agua el 6. Y comida vamos a ponerla el 7. Todo lo demás no me interesa. Ostras, la regadera, tú. Pues la ponemos en 9 y se acabó. Tampoco nos da un poco igual, ¿vale? Vale. Esto viene siendo nuestra casa. Casa, nueva ubicación descubierta. Podemos interactuar. Podemos elegir las horas para dormir. Ok. ¿Dónde ponen las horas? ¿Qué es? Vale, son las 1 y 36, primavera. Aquí arriba, año 1. Tenemos 50 monedas. Vale. Como tenemos misiones, vamos a hacer las misiones que tenemos. Dice que consigamos 15 de piedra, así que vamos a picar un poco piedra. Vale, abajo a la derecha eso parece como nuestra energía, ¿no? Pero creo que se recupera, sí, se recupera sola. Así que, qué guay. Así no vamos a tener problema de energía. Perdonadme, chavales, tengo un poco de tos. ¿Esto no lo puedo coger ya? Sí. Necesitamos más piedra, ¿eh? No tenemos... Otras. A ver, un segundo. Esto, por favor. Vale, nos están dando puntos de experiencia. Tenemos piedra. Conocimiento básico. Vale, 5 cinta adhesiva. 5 placas de madera. Esto se supone que lo podría hacer aquí, ¿no? Cinta adhesiva. Y estos son cuerdas, ¿no? ¿Placa de qué? De madera, ¿no? Supongo que será esto. O no, o esta. Pone placa de madera. Aquí no hay ninguna que ponga placa de madera, pero supongo que es esta, porque esta es tabla, ¿no? Esto es una tabla y esto es una placa, ¿no? Vale. Ok, pues aquí tenemos para fabricar un montón de cosas por ahora, que ahora mismo no podemos hacer. Necesitamos 5 cintas adhesivas. Lo que no sé es, claro, hay que beber agua. Y no tenemos inventario. Oh, ya empezamos con los huecos, tú. Ya empezamos con la caca de los huecos. No tenemos nada para guardar cosas. A ver, dentro de casa tampoco. Sería lo suyo que nos hubiesen dejado un cofrecito o algo, ¿no? No tenemos nada para guardar. No, no tenemos nada para guardar. Pues es caca esto, ¿eh? Esto es caca. Pero bueno, vamos a soltarlo todo ahora mismo. Soltar. Vale. Lo quiero soltar todo. Lo vamos a soltar todo. Todas las semillas. Resina la... Vale, vamos a construir... Uy. Vale, si no pasamos por encima no deberíamos de cogerla, hemos cogido la botella. Vamos a hacer las 5 cintas esta. 1, 2, 3. ¡Ah! Solo 3. ¿Qué no hace falta para construir esto? Ok. Pues vamos a conseguirlo. Vale. Que esto se sacaba de aquí. Y de aquí, ¿no? Ahí estamos. Lo conseguimos rápido. Pum, 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 pum. Vale. 5 cinta adhesiva. Vamos a ver. 3, 4 y 5. Confirmar. Vale, ahora se van a ir haciendo eso. Así que eso ya lo tenemos. Placa de madera. Necesitamos 4 de tierra. Vamos a coger la tierra, los cultivos. ¿Dónde la podemos poner? Vale, no podemos saltar ahí, pero bueno. Vamos a coger madera. Lo que viene siendo ahora mismo al principio. Tronco de madera y ahora podemos hacer placas de piedra, ¿no? Tenemos la mochila llena ya, tío. ¿Cuántas placas de madera hace falta? 5.
confirmar, ¿vale? Y yo creo que ya está, ¿no? A ver, vamos a tirar esto al suelo, soltar. Vale, tenemos la cinta. Vamos a coger lo que viene siendo la tierra que nos están pidiendo. ¿Dónde podemos plantar? Ostras, son las 5 de la tarde ya, ¿eh? Habrá que dormir, tú. ¿Cómo se planta? 4 de tierra, ¿ves? Necesito tirar cosas, tú. Soltar, soltar. Ahora cogeremos todas las semillas, la verdad. La tierra la tenemos, vale. Concepto básico para la agricultura. Cree su primera cosecha. Explora la isla, encuentra... Vale. Ahora lo exploraré. Voy a coger esto. Vale. Conociendo lo básico, construir un horno. Vamos a ver. ¿Podemos construir un horno? ¿Dónde viene el horno? Aquí estaría guay un buscador, la verdad. Un horno. Ni idea de dónde viene el horno, ¿eh? Voy a subir un poco más el volumen al fuego. Ahí estamos. ¿Dónde está? A ver. ¿Será con el martillo? No. Conceptos básicos, explorar. Un segundo. Siendo básico, construir un horno. Supongo que habrá que dormir, ¿no? Para desbloquearlo. Porque a lo mejor vamos un poco rápido, puede ser. Y ahora no lo van a desbloquear, supongo, ¿vale? Entonces, podemos crear su primera cosecha. ¿Cómo se crea la cosecha? Solo me da tierra, tú. A ver. Y si le doy aquí y esto lo ponemos en el 8. No, no lo podemos poner. No sé cómo se crea la cosecha, ¿eh? ¿Será aquí dentro de la casa? Nada más. No. No sé cómo se hace esto, ¿eh? No tengo ni idea, tú. Vamos a comer. Vale. Tenemos manzana, tenemos agua. El agua no sé cómo se va a poder conseguir. Pero bueno, ya lo conseguiremos. Vamos a dormir. Por si acaso, durmiendo, pues nos deja hacer lo que queremos hacer. Con 6 horas vendrá bien. Es que con 6 horas... Bueno, sí, vamos a dormir 6 horas. Vale, nos vamos a despertar súper temprano. Juego guardado, despertar. Ostras, tan temprano no quería despertarme yo, ¿eh? Tan temprano no, ¿eh? Vamos a dormir unas 4 horas más, por lo menos. Por lo menos hasta las 6 de la mañana, más o menos el horario Stardew Valley, ¿sabes? Pero es que despertarnos tan temprano es complicado, ¿vale? Ok, no nos han desbloqueado nada. ¿Podemos hacer un horno ya o no? No, no podemos hacer nada. Encuentra el muelle de la isla. Podemos ir aquí. Que hay que descubrir un poco la isla. El muelle es aquí abajo. Otra, que se puede correr un poco más, tú. Vale. Pues vamos al muelle primero, ¿no? Vamos a ir al muelle. Y ahora volvemos a... Hostia, esos son bichos. ¿Este es el muelle? No, este no es el muelle. Esta es la playa, la cual hemos empezado. Y el muelle está un poquito más para acá, pone. Aquí hay más playa, más playa. Oye, ¿dónde está el muelle? ¿Tan lejos está esto? Vale, aquí está el muelle. Muelle sur. Explorar el aire, encuentra el muelle, ¿vale? Ya estamos aquí. ¿Hay que hacer algo con eso? No.
Esto nos va a dar cocos. Búsqueda actualizada. Ok, la Q. Vale. No tenemos nada. Ve a la playa del este. ¿Cuál es la playa del este? Esta se supone, ¿no? Porque si esto es el noroeste, esto será el este, este el oeste y este es el sur, ¿no? Supongo, sí. Muelle del sur. Aquí tiene que ir la playa del este, ¿vale? Construí un horno, que no sé cómo se hace porque no me deja construir nada. Pero vale, vamos a ir a la playa. Lo que no sé es si nos encontramos bichos, ¿qué podrán hacernos? ¡Ostras! Ahí hay algo marcado, ¿no? Vale, esos son los que están marcados ahí, tú. Intentamos pelearnos. ¿Y si nos revienta? No lo sé. Vámonos. Ahora mismo no nos queremos pelear. La verdad es que el juego se ve bastante bien. Se ve muy bonito. Y me gusta mucho. Lo que no me he traído ha sido las botellas. Porque puede ser que las botellas se puedan recargar en el agua de la playa, por ejemplo. ¿Podemos beber del agua de la playa? No. No nos deja interactuar con el agua de la playa, ¿vale? Ostras, hay más cangrejos. ¿Y esto? Necesito algún tipo de clave para abrir. Vale. Suponía que iba a ser rompiéndolo o algo. Vale, vamos a tirar por aquí. No sé. No sé a lo que se refiere a la playa del este, así que vamos a ir andando por la playa y supongo que encontraremos lo que nos quiere enseñar, ¿no? Ostras, ¿ya la hemos encontrado? Búsqueda actualizada, vale, ya hemos encontrado. Descansa un poco en casa. Ostras, pues ahora la casa creo que me pilla un poco lejos. Pero sí, podemos ir para casa. Vamos a ver si los bichos no nos hacen nada. Vale, son muy lentos, parece ser, ahora mismo. Y habrá que tener cuidadito con lo que nos podamos encontrar. Ok. Me gusta mucho, ¿eh? Lo que viene siendo el jueguito. En plan, el colorido que tiene, todo. Me mola. ¿Qué pasa? Vale, ahí tenemos nosotros nuestra casa. ¿Que podemos saltar por aquí? No. Nope. No podemos saltar por ahí, tú. Hay que entrar por las entradas, vaya. Vale. Estamos en casa. Ahora, mi bolso está lleno. Es lo que no entiendo. Mi bolso está lleno. Pero yo tengo hueco aquí, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para hacer cosechas? Me gustaría construir un horno, la verdad. Horno. A lo mejor es que estoy ciego y no lo veo. Mapa del tesoro, campamento, tututú. Lata de gas. No veo horno en ningún caso. Entonces no sé dónde se construye un horno. Podemos ir a hablar con el hombre este de aquí, arriba. Podemos ir a verlo, a ver lo que nos cuenta. Y a ver si así es como se desbloquea lo que viene siendo el horno. Porque no tengo ni fe que ni idea. Si terminamos la demo y no he sabido construir lo que viene siendo el horno, si me lo podéis poner vosotros en los comentarios, oye, se agradece, ¿vale? Todo lo que sea ayudar, pues se agradece un montón. Me ayudáis muchísimo con varios juegos que tenemos en el canal. Y la verdad es que se agradece por eso. Porque a lo mejor yo soy un poco inútil. No, un poco no, bastante inútil. Así que si me ayudáis y me lo ponéis por ahí por los comentarios, aparte de ayudar al canal a que sea recomendado, pues me ayudáis también a mí. Vaya, ayudáis a todo el mundo y a vosotros no os cuesta nada dejar un pequeño comentario, un pequeño like, que os lo recuerdo, que si lo queréis dejar, pues se agradece un montonazo. Y nada, que muchas gracias y continuamos. Oye, ten cuidado, hay algunas uñas en el suelo. Estoy tratando de arreglar el puente, no sé qué pasó. Lo siento, ¿cómo? Lamento no mirarte. Si dejo esto ahora es posible que tengamos un problema mayor. ¿Vale? No pasa nada. ¿Qué dices? Dile que si me traes algunos materiales, tal vez pueda terminar más rápido. ¿Qué te parece? Y luego podemos chatear más tarde. Está bien, yo te ayudaré. Tan pronto como tenga los materiales, te los traeré. Esta es la única forma de llegar a la ciudad, ¿verdad?
Ok, veré lo que puedo hacer. Lo siento, estoy. Venga, vamos. Gracias. Esto realmente nos ayudará. Vale. ¿Ahora qué misión tenemos? 15 placas de madera y 4 cuerdas. Pues vamos a hacerla y a ver si así pues podemos desbloquear algo más. Porque ya os digo, el horno, por ejemplo, no nos deja. A lo mejor lo tengo delante de mis narices y no tengo ni idea de cómo se hace eso. Quiero tirar cosas. Un segundo. ¿Puedo hacer cuerdas? ¿Cuántas me hacen falta? Me hacen falta 5, ¿no? O sea, necesito un poco más de esto, de fibra. Vamos a hacer un poco más de fibra. A ver. Cuerda, no hace falta 4. 4 cuerdas por ahí. Y placas de madera. Vamos a conseguir un poco más de madera. La madera, ¿cómo se consigue? Porque ahí he tenido yo un tronco y ha sido muy fácil, pero vale, aquí. Vale. Cualquier árbol nos sirve como madera, ¿no? Perfecto. Vale, tenemos un problema aquí, que es, se llama espacio. Espacio, espacio. Uf, no sé qué tirar. Vamos a soltar esto, por ejemplo. Vale, nos llevamos la madera. Esto ya lo tenemos. Y placas de madera que tenemos. Tenemos 7, ¿no? Y nos hacen falta 15. Vale. 6, 8. Ya son 15, ¿no? Pues bueno, confirmamos. Y ahora habrá que soltar cositas para poder coger eso. Que, por ejemplo, vamos a soltar lo que viene siendo las minas de cobre. Es que me parece increíble que no se pueda hacer cofres, tío. Venimos de Another Farm Roguelike, que no podíamos hacer cofres y teníamos este problemón de no poder coger cosas. Y nos venimos a este juego, lo venimos a probar y tampoco puedo hacer un cofre, con lo sencillo que es poner un cofre en el juego, ¿eh? De verdad que es súper sencillo. Tampoco no sé cómo va esto. No puedo interactuar con el martillo. No puedo hacer nada, tío. Me molaría hacer algo. Y me molaría llevarme lo que viene siendo las botellas vacías. Me molaría un montón también. Vamos a soltar la resina por aquí. La botella esta, me la quiero llevar. Y coge resina, tío. Esto es increíble. Suelta esto, tío. La botella no la coge, vale. Nos llevamos la madera. Vamos a llevarle esto a este buen hombre que estaba por ahí trabajando duro. Y ahora pues eso. ¿No tengo 15? Tengo 14, tonto. 7 y 7 son 14. No, pero he hecho 8, ¿no? Me han engañado en una. Puede ser. Me hayan engañado en una. A ver. Necesito esto. Vale, la cogemos por aquí. Perdonadme. No quiero hacer el vídeo muy largo. Estamos nada más probando, tanteando lo que viene siendo un poco el juego. La verdad es que tiene muy buena pinta. Me está gustando mucho. Eso de que lo podamos traducir también es una buena ventaja. Así que lo dicho, se agradece un montón. Y si lo queréis traducir vosotros también, pues por ahí tenéis el vídeo. Sí, todos los materiales están aquí. Impresionante, gracias. Podré acelerar esto. Descansa un poco en tu casa. Al día siguiente estará todo listo, estoy seguro. Vale, pues ya le un puente. Perfecto. Entonces, nos hemos quedado sin materiales, ¿no? Bueno, nos hemos quedado con uno de madera. Un puente de la ciudad. Espera que arregle el puente. Explora la isla. Descansa un poco en casa. Conceptos básicos de la agricultura. Cree su primera cosecha. Es lo que no puedo hacer. Crear nuestra primera cosecha. Botella vacía, vale. Hemos bebido agua. Voy a comer lo que viene siendo un poco. Vale. Nos comemos todo eso. Ya no tenemos hambre ni nada. Vale. Y ahora lo que quiero es coger las botellas. Que me gustaría coger lo que viene siendo todas las botellas.
Mi bolso está lleno ya. Vamos a coger todo esto. Y me gustaría plantar. Pero no sé plantar. Algo estoy haciendo mal, ¿no? No, es que tiene que salir... ¿Cómo se planta, por favor? No, increíble boletín, salir al menú. No sé ni cómo se planta ni cómo se crea un horno. Tenemos un problemón. De mucho cuidado, tú. Podemos hacer machete, cubo de hierro, polvo de hueso. Pero no podemos hacer ni un horno, que es lo que nos pide. Ni sabemos plantar, la verdad. No tengo ni idea. Vamos a dormir. Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No hemos podido ver eso, pero porque tampoco nos pone... Ah, bueno, es que son las 4 de la tarde. No vamos a dormir todavía. Es que no me deja hacer lo que yo quiero, tío. No sé cómo funciona eso. A ver. No sé lo que hay que hacer. Limpiar un poco más la zona o algo. Vale, y ahora a joder, leche. A plantar aquí. No sé. Pues debería de salir, ¿no? Así, básico, sencillo. Tierra. Tierra que se puede usar para algunas recetas, como crear cultivos. Para construir una cosecha, use el martillo. ¡Ah! Espérate. Cree el martillo. Usa el martillo. ¿Cómo puedo usar el martillo? Tierra se puede usar. Los martillos pueden reparar herramientas. Simplemente déjelo dentro de su inventario. Seleccione una herramienta para preparar y haga clic en el botón de reparación. Vale. Tierra que se puede usar para algunas recetas, como crear cultivo. Para construir una cosecha, use el martillo. Pero no me deja hacer nada. ¿Sabes lo que te digo? Estos son manzanas, ¿no? Vale. Por favor. ¿Tan difícil es esto? No tengo ni idea, tío. Eliminar esto. Esto no lo podemos poner aquí en atajos rápidos. Ya me dirás tú cómo se hace esto. Consejo, también puedes presionar del 1 al 9. Vale, consejo, mantenga presionado la tecla ejecutar. Entrada, cambio izquierda, predeterminado para soltar o mover objeto a la vez. Vale. Pero me gustaría saber cómo se hace un cultivo. Solamente uno, ¿eh? No me deja hacer nada, ¿eh? Le estoy dando a todos los botones. Y no me deja hacer nada, tío. Qué rayada. Me tiene un poco shock eso, ¿eh? ¿Vale? Porque me gustaría hacer los cultivos, que es súper sencillo en cualquier juego, por favor. Vamos a limpiar lo que viene siendo esto. Yo qué sé, es que no entiendo. Aquí a dormir ya mismo. Pero si no me dejas hacer lo que...
¿Esto que está saliendo qué es? Un segundo. A ver, vamos a soltar esto mismo. Son gusanos. Es poco interesante, la verdad. Soltamos. Vale. Y esto no me dejas ponerlo en ningún lado. Aquí tampoco. Soltar. No lo sé, chavales. Dejádmelo vosotros por los comentarios. Si vosotros sabéis cómo se hace esto. Porque de verdad que yo no tengo ni idea. Ni cómo se hacen los cultivos. Ni cómo se hace un horno. Vamos a dormir. Yo qué sé. Por hacer algo. Vamos a dormir 8 horas. 10 horas. 10 horas serán las 7. 9 horas. Venga. Vamos a dormir unas 9 horitas. Y vamos a intentarlo. Vamos a darle una última oportunidad. Una vez que lo intentemos. Juego guardado. Vale. Pues si eso, pues lo dejamos y no. Si no nos dejan, ¿vale? Vale. Hola. Sé que eres nuevo, así que quería escribir algunas cosas sobre nuestra ciudad aquí. Espero que estés listo en tu casa. ¿Vale? Que nos dice, todos los meses tenemos algunos eventos y también, ya sabes, la gente envejece, así que recuerda el aniversario, el cumpleaños de la gente de la ciudad. Y estoy seguro de que harás mejores amigos, jajaja. Para los eventos, si deseas participar, simplemente vaya al centro de la ciudad e interactúe con la gran señal en el centro de la ciudad. Espero verte allí. Vale. Ahora nos falta solamente construir lo que viene siendo un horno. Que sigo sin poder construir un horno. Me parece increíble que me pida un horno y no pueda hacer un horno. No sé si están buqueado esto o algo. Y yo no lo veo. Pero veo una lata de gas. Que ya me dirás tú para qué lo quiero yo ahora mismo, una lata de gas. Cubo de hierro, cosas de hierro, regalos de ropa de moda, pero no me deja hacer un horno que creo que es totalmente básico. No lo sé. Esto no se puede romper ahí. Esto no se puede hacer nada. Y me sigue sin dejar hacer nada de nada, ¿vale? Ni cultivos, ni nada de nada. Concepto base. Cree su primera cosecha. ¿Alguien me puede decir cómo se hace eso? Ya sé que estoy un poco pesado, pero si es que sin eso no podemos hacer nada, tío. Alimentación, cocinando, pesca, exploración, social, combate, agricultura. Agricultura. La agricultura lo ayuda a controlar los cultivos, las semillas de cantidad. Vale, puede obtener niveles plantando nuevas semillas, cosechando y regando cultivos o plantas. Cada nivel puede desbloquear nuevos elementos y recetas artesanas. Vale. La minería lo mismo y todo lo mismo. Ok. Pero, ¿alguien me dice cómo se hace esto? Explorar la isla, un puente a la ciudad. Vale. La verdad es que no sé cómo se hace. No tengo ni idea, no. ¿Para qué mentiro? Si es muy apoyado y todo eso, si me lo queréis dejar vosotros por ahí por los comentarios. Y si no, le echaré un vistazo. Porque ya tengo curiosidad de ver cómo se hace eso, ¿vale? Vamos a ir a lo que viene siendo el pueblo. Voy a tirar cosas. Por dejarlas por aquí ahora mismo. Ya las recogeré o no sé lo que haré. Si es muy apoyado y todo eso, pues ya compro el juego y lo vemos, ¿vale? Me miraré un tutorial o lo que sea, porque no es normal, la verdad. No es normal que yo no pueda construir nada. Lo que es un mísero horno, ni hacer lo que es una plantación fácil, ¿vale? Porque yo no creo que tenga mucha complicación. Después diré, hola, soy retrasado. Y ya está.
es lo único que diré, ¿vale? Hola, soy retrasado y soy Legend. Hola. Y vosotros en los comentarios también me lo podéis poner. Pedazo de tonto, que así. Así de fácil, ¿vale? Me lo podéis poner también por ahí por los comentarios y os entenderé, ¿vale? No, no me enfadaré con vosotros ni nada. Vamos a hablar con este narizón. A ver lo que nos cuenta. Hola. Vamos a ver. No te recuerdo a quién antes, pero mi memoria no es tan buena como antes. El que dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer este viejo por ti? Ah, nada, nada realmente. Soy Legend, solo tratando de conocer a todos aquí. Soy Legend, realmente no necesito nada. Solo estaba pasando. Mi nombre es Legend. Solo estaba pasando. Es bueno conocerte. No obtuve tu nombre, lo siento. Ah, nada, realmente. Vale. Vamos a ponerle. Ah, sí, sí. Mi nombre es John. Vale. Sé que podría. ¿Cómo puedo decir a alguien? A quien le gusta vivir una vida simple. No me importa demasiado algunas cosas. Puedes encontrarme cerca de mi tienda. Me gusta dar la vuelta a la playa y ver el océano. ¿Vale? ¿Algo interesante que nos vaya a contar? No lo creo, ¿no? Recuerda, si tiene una moneda de repuesto, en algún momento siempre estoy aquí. Jajaja. ¿Vale? Ya está. Solamente es eso, ¿no? Buena conversación, amigo mío. Vamos a ponernos al día. Vale, no me dice nada más. Vamos a ver lo que viene siendo un poco el pueblo. No nos deja pasar al pueblo. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Ahora qué hay que hacer? Ahora habrá que construir más cosas, ¿no? Vamos a ver. Esto es lo más lejos que puede llegar en la versión de demostración. Muchas gracias por jugar nuestro juego. A partir de este momento encontrarás la ciudad y sus ciudades y podrás obtener misiones, explorar cuevas y visitar algunos lugares únicos. Vale, hasta aquí llega la demo, ¿no? Todo estará disponible cuando lance el juego. Puedes seguir jugando en tu propia isla con los recursos disponibles en la demostración. Por favor, no olvides informar errores o sugerencias en foro. Vale. No me deja ni plantar, ni hacer el horno, porque está hecho a cosa hecha. Vale, pues entonces, no ha gustado mucho el juego. La verdad, me ha molado, me ha sorprendido. Creía que no me iba a gustar tanto y me mola mucho. Y ya sé que no soy un pedazo de inútil, solo que en la demo, pues no deja ni hacer un horno, ni plantar. Vale, no es que sea un inútil, es que está así el juego. Vale, me siento un poco mejor, la verdad. Pero la verdad es que no me hubiese sorprendido si hubiese sido yo el inútil, la verdad. No me sorprendería tampoco demasiado. Así que lo dicho, muchas gracias. Si dejáis un like, un comentario y todo eso, pues agradece un montón. Ya recordad que es totalmente gratuito. Y lo dicho, apoyadlo y tendremos este juegazo por aquí. O si no, pues otro de la lista que vosotros queráis votar, pues también lo traeremos. Y ya está, que tenemos un montón de juegos, un montón de cositas. Y que si es el primer vídeo mío que ves, pues te agradecería que te quedaras por aquí por el canal si te mola este tipo de juego de simulación de vida, simulación de vida, de gestión, estilo Stardew Valley, pixel art, dibujos así, un poquito estilo Animal Crossing, etcétera, etcétera. Así que te animo, si te molan ese tipo de juego, te animo a que te quedes por aquí por el canal, porque te va a gustar muchísimo el canal. Y abajo en la descripción está toda la información sobre tanto del canal de Discord, que por ahí voy publicando todos los vídeos y todos los horarios de directos, etcétera, etcétera. Y en Twitter, pues más de lo mismo, ¿vale? Así que lo dicho, dejas un like, un comentario y te suscribes y ayudas muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo / directo. Chao, chao.